primera hora, Vueling dirección Alicante. Después, autobús desde el aeropuerto a Murcia para disfrutar de sus bicicletas, sus marineros y sus marineras. La bicicleta es una rosquilla cubierta de ensaladilla, el marinero es lo mismo, pero con un boquerón en vinagre, y la marinera, mi preferida, con una anchoa. Empecé el paseo por el Café Bar Gran Vía. Su ensaladilla ha sido la más recomendada. Como llegué con hambre, todavía no había desayunado, me pedí una ensaladilla. Una buena dosis acompañada de colines. Como en Alicante, Murcia prepara la ensaladilla como un puré. En muy pocas había trozos grandes de zanahoria o patata. Eso sí, todas tienen una buena dosis de mayonesa. Con la caña pagué 3 euros. Muy cerquita está el Café del Arco. Es un local moderno, grande y con una terraza enorme. Cuando llegué debían ser las 10 y media y estaba muy animado. Allí también me pedí una ensaladilla. Me pusieron un platito ovalado con una buena dosis, acompañada de un par de rosquillas en bolsas individuales. Allí pagué 3,30 euros con la caña servida en copa. En la Plaza de las Flores y alrededores hay una gran concentración de sitios donde disfrutar de una buena ensaladilla. El Bar Fénix es uno de ellos. Y también tuvo muchas recomendaciones. Es un local pequeño, solo con una barra, pero tiene una buena terraza. Después de 2 ensaladillas llegó el momento de la primera marinera. La rosquilla es larga y estrecha. Sobre ella una buena dosis de ensaladilla. Y coronándola, una anchoa. Se me hace la boca agua recordándola. Con la caña pagué 2,90 euros. De un histórico a otro histórico, aunque este reformado. Ahora mismo la tapa es un local moderno. Tiene una barra que por un lado da al interior, donde hay un pequeño comedor, y por el otro a la terraza, que tiene mesas altas con taburetes. Y allí me quedé. Esta vez me pedí un marinero, es decir, en lugar de anchoa, boquerón en vinagre. Aunque soy más de anchoa, me gustó mucho el punto de vinagre que le da el boquerón a la ensaladilla. Con la caña pagué 2,80 euros. A las 12 hacía ya un calor impresionante. Me sorprendí buscando la sombra por las calles, y eso que es febrero. El Pulpito, muy cerca del Bar Fénix, tiene una barra impresionante. Los expositores son una tentación casi irresistible. La terraza está montada como restaurante, así que me quedé en la barra, que tiene unos buenos taburetes. De nuevo una marinera. La dosis de ensaladilla es menos abundante, pero la anchoa estaba muy rica. La verdad es que por el local, el servicio y la ensaladilla pensé que sería más caro. Con la caña pagué 2,80 euros. Dejé la zona de la Plaza de las Flores para acercarme a otro histórico, los Zagales. Fundado en 1926, al entrar tiene una barra, un par de mesas de madera pequeñas y al fondo un comedor. Me sorprendió mucho el expositor de la barra. Los fritos, croquetas, tigres y demás, estaban listos para freír. Normalmente te los encuentras ya fritos y les dan un punto de microondas cuando los piden. Allí los fríen al momento. Allí me pedí un marinero y me quedé con ganas de pedir otras mil cosas. Ponen una capa de ensaladilla fina y sobre la misma un boquerón troceado. Con la caña pagué 2,60 euros. La barra del Rincón de Pepe tiene el mismo formato que el de la tapa. ¿Cómo se nota que en Murcia hace buen tiempo? En otros sitios con todo abierto te pelarías de frío en el interior. Con un vistazo uno es consciente de que es un sitio más sofisticado. Allí me pedí mi última marinera. Sin duda me pusieron la mejor anchoa. Y como es lógico, la pagué 3,80 euros con la caña. Finalmente me acerqué al bodegón Los Toneles. El local es rectangular, tiene una barra larga con taburetes altos y bastantes mesas de madera. Eran pasadas las 2, así que estaba bastante tranquilo. Decidí acabar con una bicicleta, que todavía no me había pedido. Ya sabéis, una rosquilla cubierta de ensaladilla para poder comerla directamente con las manos. Es un buen invento, la verdad. Los murcianos deberían exportarlo. Allí pagué 2,80 euros. La verdad es que las diferencias entre las ensaladillas son sutiles, y es difícil compararlas si en un sitio la comes sola, en otro con anchoa y en otro con boquerón, así que el orden es lo de menos. Pensad en todos ellos como sitios que vale la pena visitar. La semana que viene disfrutaré de unos buenos desayunos en Valencia. Espero recomendaciones.